Esta es una recopilación de diferentes cuadros que he venido cargando, he venido montando desde hace algunos años, en donde el tema que manejo es el agua. Llevo mucho tiempo desarrollando esta temática, el agua como un símbolo del inconsciente, en donde lo que pretendo es sumergirme en esa parte que tenemos de la mente, que es el inconsciente. Esto es a través de ciertos símbolos que utilizo en mi obra. Entre ellos está, por ejemplo, las bolsas de agua, están los peces. Aparece también mucho la mujer, porque más que la mujer es el símbolo emocional, el símbolo incluso maternal en muchos casos. Sobre todo hay una serie que hablo de los nopales, que son los cactus, ¿no? En donde, a mi parecer, yo como emigrante, como extranjero, la visión que puedo tener de mi país es que vivimos en un sinsentido, ¿no? Donde están esas espinas que nos estamos hiriendo a nosotros mismos. En esta serie, sobre todo, desarrollo el tema de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Donde el personaje que ilustro en estos cuadros es una chica que está en una desnudez y se quiere construir un telar de cactus, un telar de nopales. Esto es para intentar protegerse del mundo, del ambiente tan hostil, pero a la vez se hace daño. Y yo creo que en la realidad que estamos viviendo ahora en México, esa es un poco así, es un sinsentido, no hay rumbo, no sabemos por dónde vamos. Y tenemos tanto las autoridades como ciertos sectores que hacen que vivamos esta realidad tan cruda. La inmigración siempre ha existido, somos parte de la inmigración. La raza humana ha tenido que transitar de un lado a otro por diferentes aspectos, tanto por estas cuestiones que estamos viviendo, de las guerras, que también es un sinsentido que yo considero que hay una hipocresía por parte de Occidente, porque Occidente ha sido de los que fomenta, los que alimenta precisamente esta desestabilización de estos pueblos para pues proveerse de las riquezas que hay en estos pueblos. Esto se ve tanto ahora en el Medio Oriente como siempre ha sido en América Latina. Entonces, pues esta ola de inmigración que nos llega, en este caso a España, a Europa, pues es un producto del propio conflicto que ha generado el mismo hasta sistema y Europa.